Lupita Hernández, ¿cómo estás? Maestra de primaria. Maestra de primaria, pues bienvenida. Muy buenos días. Buenos Agradecida días. Por el espacio que nos están compartiendo el día de hoy, que nos es están prestando. Y pues bueno, se nos hace importante venir a hablar sobre el aspecto emocional en el área educativa. Por supuesto, pero déjame presentar a Demián, claro, que está con nosotros. Demián Urrea, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año estás? De segundo C. Segundo C. ¿Cuántos sí. años tienes? 8 años. ¡Qué grande está Demián! Sí, desarrollado. Es muy desarrollado. ¡Qué bueno, Demián! Bienvenido. Este es tu casa, tu programa. Ahora sí, platícanos, Teresita, ¿de qué manera, a través de dibujos como el que estamos viendo, un niño puede expresar o manifestar sus emociones? Pues mira, comenzamos en esta parte porque pues los niños venimos de una pandemia, entonces tanto encierro con los chiquitos, a veces faltaba esta parte de la regulación de las emociones. Entonces llegaron nuevamente al salón con 38 compañeros y el expresar sus necesidades. ¿Regresaron hace cuánto? ¿2 años? Sí. Ya tienen 2 años. O sea que si Demián tienes 8, regresaste a los 6. Pero pues fueron 2 años de encierro. 2 años de encierro. Entonces, ¿habías ido a la escuela antes de la pandemia? ¿Te acuerdas? Creo que sí. ¿Crees que sí? Claro, creo que sí, porque eran muy pequeñitos. ¿Sí? A los 3-4 años no tenemos uso razón todavía, no, ni recuerdos. Sí, ok, sí. Entonces prácticamente tú tienes, digamos, 2 años que te acuerdas de haber estado en la escuela. Sí. Sí. Uh-huh. Ok, maestra. Sí, entonces en esta parte se les dificultaba expresarse, sí, el apego a la mamá, ¿no? Porque pues era estar en casa también con ellas, desde ahí recibir la educación. Entonces nos costó trabajo otra vez integrarlos a esta vida social, ¿no? El que querían algo y que todavía me hacían berrinches, ¿no? Entonces se retrocedieron esas etapas. Entonces fue necesario estar escuchando nuevamente a los niños, pero a veces no sabían expresártelo de manera verbal. Entonces se tuvo que intervenir de una manera gráfica, de una manera visual, para que ellos se conectaran con ellos mismos primero y decidieran, a ver, ¿qué emoción, qué necesidades tengo, ¿no? ¿Cómo quiero ser escuchado? Entonces comenzamos con un proyecto donde tenían ellos que platicar alguna experiencia de vida. Ellos tenían que elegir algún sentimiento, ya sea afectivo, ya sea de enojo, de miedo, de tristeza, porque les comentaba, bueno, no son malos los sentimientos, ¿no? Son buenos. Ahí pero están. Tú tienes que decidir cómo canalizarlos, ¿no? Cómo, sin que tú te afectes ni dañes a los demás. Entonces, en este caso, varios niñitos perdieron, por ejemplo, a sus familiares durante la pandemia, ¿no? Entonces los niños escuchaban entre ellos el compañero que perdió, que a la abuelita o que al papá, y comenzaban ellos a platicar, ¿no? Esta etapa de duelo que todavía tenían, lloraban ahí en el salón y los demás compañeritos se veían y entre que se abrazaban y escuchaban, nacía ahí la empatía, ¿no? Entonces poco a poco fueron ellos regulándose, entendiendo al otro y respetar el dolor y la emoción del otro, ¿no? Con estos proyectos se va eliminando el bullying, porque los niños van entendiendo que son personas, que tienen sentimientos y que entre todos tienen que estarse ayudando. Y no me puedo burlar del otro que es tan, ajá, semejante a mí y que a lo mejor al otro le tocó sufrir cosas peores que yo no. Entonces, con esta, claro, empatía que tú mencionas, pues ya no existe el voy a despedazar al de junto, porque a lo mejor, uh-huh, ya está un poco despedazado. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta como maestros que a lo mejor el niño que tiene bajas calificaciones es porque su autoestima también está bajo. No es tanto porque el niño no comprenda o no razone, ¿no? Sino que esa emoción todavía la trae atorada y no sabe cómo estarla sacando, ¿no? Entonces con estos proyectos, al dibujar, al pintar, entre ellos se preguntaban, oye, ¿qué es esto que hiciste? Respetaban, ¿no? Es decir, no se burlaban como del trabajo. Les decía, en el arte no estamos calificando ahorita cosas bonitas o feas, sino qué quiere decir, ¿no? Tú eres el autor de tu propia vida, ¿qué es lo que nos quieres compartir? Claro. Demián, ¿tú hiciste ese dibujo? Sí, ¿nos puedes platicar de qué se trata o qué significa para ti? Pues yo lo dibujé pues porque cuando yo me sentía triste, yo me iba a ver el atardecer. Y de esto fue de lo que trataba mi cuadro. Ajá. De cuando yo me sentía triste. O sea, ahí estamos viendo un sol que se está poniendo, se está escondiendo el sol, vamos a decir. Sí. Y, a ver, quita un poquito tu manita porque no alcanzo. ¿Qué es esto? ¿Un perrito? No. ¿Eres tú? Sí. Ay, mira, lo sospeché.
ay, claro, perdóname, es que no veía bien. ¿Ese eres tú que estás viendo el atardecer? Platícanos, ¿qué significa ese dibujo que tú hiciste de ti mismo? Pues que cuando yo estaba triste, el atardecer me tranquilizaba. Y por eso yo dibujé esto. Ajá. ¿Por qué te ponías triste, Demián? ¿Nos puedes compartir? Pues porque cuando me portaba mal, mi mamá me regañaba. O cuando me rompen mis juguetes. ¿Tienes hermanitos? Primos. Primos. ¿No tienes hermanos? No. ¿Quién te rompía tus juguetes? Mi prima. Ay, esta prima. Más chiquita que tú, seguro. Sí, así son las primas chiquitas. ¿Cómo te sientes ahora? ¿A veces triste y a veces no tanto? ¿O cómo vas? Pues ya no me he sentido tan triste. Después de que hemos pintado esto, pues ya me he ido acostumbrando y ya no me siento triste. Ya no me siento triste más. Ok, ¿a qué te has ido acostumbrando? Pues a que me regañen o que me rompan mis juguetes. Okay. ¿Por qué te regañan? Cuéntame. Pues porque me porto mal, hago travesuras. ¿Eres travieso? Sí. Tienes una cara de ángel que quién lo viera, bueno. ¿Verdad? Oye, ¿qué crees? Que a mí también me gusta el atardecer. Es lo que más me gusta cuando se está escondiendo el sol y me salgo a verlo. Cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando estoy contenta, me encanta ver los atardeceres. Y es padre irlo a ver cuando estás contenta también, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues yo de verdad deseo que cada vez estés más contento, más tranquilo. Digo, sí, las travesuras son padres, pero no tanto, compadre. Vele bajando una rayita, porque si no te gusta que te regañe. Y tú eres el que causa saber cómo le hacemos. Te regaña porque te portas mal. Eso dices tú. Está bien. Bueno, ahí vamos mejorando. Es una manera de que los chicos saquen. ¿Qué sugieres, Teresita, para los padres de familia que a lo mejor tienen niños que no, hijos que no han podido contactar con las emociones y que nada más hacen berrincho, nada más se portan mal, pero todavía no saben que están enojados o no saben que están tristes? Claro, mira, una parte importante es el dibujo y es la pintura, ¿no? Porque a través de eso el niño se va autodescubriendo. Entonces ya dibuja los personajes y ahorita así como tú lo hiciste, ¿qué es, no? Que el niño ya empieza a decirte, te empieza a explicar. Entonces ya hace una retroalimentación, ya un proceso interno que él desarrolló y ya lo puede entonces expresar de manera verbal. Es por eso que ya después de esto presentaron su proyecto en el TEC de Monterrey, ahí fueron escuchados y al finalizar completaron lo que fue este libro, ¿no? Que entre todos sus compañeros le pusieron los cuadros de los recuerdos. O sea, todos los niños de este salón, de esta escuela, hicieron su dibujo y están plasmados en este libro. Y están plasmados en este libro. ¿Qué encontramos en este libro? Pues encontramos emociones, vidas diferentes, esfuerzo, trabajo en equipo, ¿no? Porque se les comentaba, cuando trabajas en equipo, los resultados son satisfactorios. Esos cuadros que estamos viendo en pantalla, ¿los pintaron o lo pintó algún niño? Sí, todos los niños participaron. Ajá. Los 38 niños que son en el salón pintaron su obra con diferentes significados, ¿no? Y todos fueron escuchados. Es un proyecto realmente integral, incluyente, donde niños con capacidades distintas, con intelecto también diferente. Por supuesto. Y se ve la diversidad, ¿no? En este caso, respetar lo que el niño está sintiendo. Y nada de que ¿por qué le pones ese color? Ponle otro. Pues así lo quiere poner el niño. Claro, es el autor y el autor explicaba, ¿no? Quien tenía una duda, oye, ¿por qué está este puntito rojo? Él sabía el porqué, ¿no? El motivo. Por algún motivo lo puso. Así es. Y seguramente muchos otros niños se sentían identificados con este que está exponiendo. Aquí estamos viendo, a los amigos de radio les platico, vemos diferentes fotos de los niños junto con su obra y pues esa satisfacción también de decir, pues yo la hice. Yo la hice. A lo mejor no se va a exponer en algún museo famoso, pero es mi obra y es lo que yo estoy expresando y me atrevo a plasmar, porque también, no sé tú qué opines, Damián, pero se necesita mucho valor para explicar una obra. ¿A ti te pasó? Sí. ¿Sí? Que dijiste, no está fácil, pero ahí voy. Sí. ¿Te daba pena? ¿Te llegó a dar pena en algún momento? En el TEC de Monterrey fue de donde más me dio pena. ¿Por qué? ¿Habían muchos o te imponía el nombre? No, es que habían muchas personas. ¿Y muchos
niños que estaban compartiendo su obra? Fuimos solo 5, creo. ¿5 de cada escuela, maestro? ¿Cómo estuvo? No, 5 presentaron su proyecto, sí. Y todos los demás, como no teníamos el tiempo suficiente para que los 38 pasaran, solo 5 pasaron a representar. Ay, tú trabajo. Fuiste de representante de tu cole. Oye, sí. Eso es mucho orgullo. Está padrísimo. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar para que nos sigas platicando. Y no sé si ustedes notaron, pero hay un cambio en la sonrisa y hasta en la postura de Demián. Y me gusta verte aquí. ¿Me vas a venir a visitar más seguido? No lo sé. No lo sé. Ya hasta el tono cambió. Yo espero que sí me vengas a visitar. Maestra, vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Estamos aquí en confianza. Si usted quiere comunicarse con nosotros, si quiere participar, si tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a la maestra. Oiga, mi niño está retraído, mi niño está triste, está enojado, qué sé yo. Hágala, este es el momento de hacer sus preguntas. 442-238-5255. Y también a Demián, que tiene 8 años y que hoy nos visita, también él puede contestar todas sus dudas. Si prefiere escribirnos, 442-676-0392. Una pausa, regresamos aquí en Confianza. Pues estamos hablando de las emociones, de cómo expresar las emociones los pequeños, los niños, no solamente en edad de primaria, sino que también desde más pequeñitos. Fíjate, Teresita, que es la maestra, que tenemos llamadas. La señora Ledesma Guevara pregunta, su nieta va a entrar a primer año de primaria y tiene miedo porque no habla con claridad. Y si es correcto que se le esté corrigiendo seguido. Bueno, es importante primero darle la confianza a la niña, ¿no? En este caso, a lo mejor, estarle repitiendo sí las palabras para que ella pueda estarlas escuchando, practicando. Y si no, si a lo mejor el lenguaje ya es muy más retrasado, entonces sí contactar a un especialista en terapia de lenguaje, porque a veces hay problemas en el aparato fonoarticulador donde sí hay que es necesaria una intervención, ¿no? Ya no es tanto de la niña, sino que hay que intervenir de otra forma. Claro. Y ahí me parece, no sé tú qué opinas, que depende mucho la manera de la corrección, ¿no? Claro. Una cosa es que si dice, no sé, lele en lugar de leche y la mamá diga leche, así muy... Y otra cosa es que, a ver, niño, se dice leche, o sea, es diferente. No. Sí, ¿no? La corrección. Siempre con amor. La forma en que se lo estamos diciendo. Claro. Y con cariño. Oigan, por este teléfono, recibimos WhatsApp nada más por escrito, porque nos están hablando. Entonces, si nos mandan por escrito, con muchísimo gusto damos lectura a ellos. Muy buenos días, gracias por estos momentos de satisfacción. Esta es para ti, esta llamada. Y alegría que con nuestra maestra Teresita ha ayudado a nuestros pequeños a poder expresarse y participar con amor y entusiasmo. Bendiciones. Mauricio Santa María Madera agradece estos momentos bonitos e inolvidables. Ay, muchas gracias. Ahí tenemos, y tenemos más que ahorita damos lectura con mucho gusto. Entonces, en casa, dejarlos expresarse libremente, sin decirle, te fuiste chueco, el sol no es así, el árbol no es de ese color. Si lo quiere pintar negro, pues algo está expresando, pasando ahí, claro. ¿No? Entonces, dejarlos sin corrección. Sí, así es. Y ya será en este caso nosotros escuchas, ¿no? Porque ellos son los autores y ellos son los que nos van a platicar. Hay cosas a veces que como mamás o papás no nos gusta escuchar de nuestros hijos, ¿no? Pero es necesario para ellos poderlo expresar. En este caso los niños estuvieron pintando y también estuvieron aprendiendo que a través del error hay un aprendizaje, ¿no? Que pintaron y que, ay, es que ya no me quedó el color verde que yo quería. Ah, ok, si lo mezclas con blanco, si lo mezclas con un poco de amarillo... Ay, sí, ya se van viendo la degradación, ¿no? O sea, más que también la parte emocional es un proyecto integral porque aprenden a leer, aprenden las matemáticas, aprenden a tener más seguridad con ellos mismos. Pero fíjate, Teresita, tú como educadora, como profesora, como maestra, el enfoque que das a la educación es diferente de muchos padres de familia que estamos buscando la perfección en el hijo, que nos encanta hablar a los papás y les echamos unos rollos y hablamos y hablamos y hablamos y el deber ser y esto tiene que ser así y el árbol tiene que ser verde, cuando a lo mejor no los dejamos que hablen ellos. Que hablen ellos. Y que hablen a través de sus expresiones, pueden ser musicales, pictóricas, como quieras, pero dejarlos que ellos expresen. Dejarlos que ellos expresen, así es. Y en este caso los papás nos fueron acompañando, ¿no? Sí. En una ocasión los invitamos a la escuela y ellos tenían que ser ahora los alumnos.
tenían que tomar ahí la clase. Para que vean lo que se siente. Y fuimos trabajando en equipo, que en ese sentido, pues realmente muy agradecida con todos los papás del grupo, porque siempre estuvieron apoyando, estuvieron comprometidos, que no solo es ir a la escuela por una calificación de mi hijo. ¿Qué significa esa calificación? Claro. Que parte de la calificación es el apoyo y el trabajo que como papás están dando, ¿no? Es un 6, tiene mi hijo un 6, bueno, ¿y qué calificación tengo yo como mamá, como papá? Entonces los niños evaluaban esa parte, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo papá juega contigo? ¿Cuánto tiempo te dedica a escucharte, a leerte un cuento? Esto va para los papás, ¿no? Entonces, entendieron esta parte y aquí sobre todo los niños los fueron educando. Y entre todos fuimos cambiando y entendimos que trabajando en equipo se puede lograr un éxito mejor. Ahora, Teresita, este libro es de ustedes, claro. Nos dicen que con mucho esfuerzo, pues los papás colaboran para tenerlo. ¿De qué manera podemos ayudarlos? Porque déjenme decirles que es una escuela federal, es una escuela del gobierno. ¿Qué escuela es? Es la escuela 16 de septiembre, nos encontramos en Satélite. Entonces, independientemente de la zona donde estén, los niños tienen la capacidad de lograr sus objetivos. Cualquier niño, no importa si tengan necesidades educativas especiales, conforme vayamos interviniendo de mejor manera, y les decía a los papás, siempre vamos a hacer esos pilares fuertes, ¿no? Papá o la familia y la escuela, el docente. El niño va a estar en medio. Si no trabajamos igual, el niño cae, ¿no? Pero además de esto, Teresita, además de papás, niños y escuela, es la sociedad entera. Es la sociedad. Cuando vemos que algo está mal en la sociedad, que hay pandillas, que hay narcomenudeos, que hay todo lo que tú me digas, dices, es una sociedad que no hemos sabido pues hacer equipo con papás, con maestros, con niños, no hemos sabido educar. Claro. Y no son el futuro de México, son el presente, porque aquí están. Aquí están. Esta es la muestra de que aquí están nuestros niños. Entonces sí nos debe de preocupar y ocupar a toda la sociedad. Claro. ¿Cómo podríamos de alguna manera ayudar, colaborar o hacer lo mismo en otras escuelas? Fíjate que estamos en este sentido, iniciaron los niños a compartir sus proyectos y sus exposiciones en otras escuelas para que los demás pequeñitos aprendieran de ellos y pudieran como hacer esas sinergias en varios puntos. Tengo contacto también con profesores de Latinoamérica y me ha tocado la fortuna de poder estar en Santiago de Chile compartiendo lo que hacemos en México, donde pues otros países voltean a ver que México pues también tiene otros proyectos, que los niños van saliendo adelante. A veces les preguntan, ¿y de qué escuela privada vienes, no? Dicen, no, soy de una escuela federal, ¿no? Entonces, conforme vayamos implementando estrategias de trabajo con los papás, con los niños y con la sociedad, pues será muy enriquecedor para todo nuestro país. Claro. Y una, ahorita que decías una escuela federal o una escuela particular, puede ser tan buena la una como la otra. Claro. No tiene que ver lo que pagas de colegiatura, eso pues lo hemos mencionado mucho. Hay papás que dicen, como pago una escuela particular y carísima, hay que me lo eduquen. No, no, estamos mal. No importa lo que se pague o lo que no se pague, si es federal o no, o si es particular o no, lo que importa es la calidad de tiempo que le dediquemos a nuestros hijos y ustedes como profesores a sus alumnos. Sí, claro, y nos pueden ayudar, pues bueno, a lo mejor compartiendo en más espacios lo que van haciendo los niños. Claro. Y que lo escuchen de propia voz, ¿no? Entre todos los niños les costó mucho trabajo hacer como su introducción, son pequeñitos entre 7 y 8 años, y les digo, a ver, me van a hacer ustedes la introducción de su libro, ya como equipo, ¿no? Y se las voy a compartir, que ellos me ponen aquí. Les pusieron como título Los cuadros de los recuerdos. Dice, el grupo de segundo C, cada niña y cada niño, creamos un cuadro donde expresamos y compartimos nuestros sentimientos. Cuadros que están llenos de amor, tristeza, enojo, miedo y alegría. Porque cada uno vivimos diferentes historias de vida que nos han ayudado a ser mejores personas día con día. Al decir lo que sentimos, crecemos juntos y felices. Cuando ellos me dicen esto, digo, a ver, ¿quién le enseña a quién, verdad? ¿Quién le enseña a quién? Entonces, yo creo que como maestros a veces tampoco lo sabemos todo. Hay veces que los niños nos enseñan esta parte, ¿no? Yo creo que nadie lo sabemos todo. No. ¿Tienes algún correo de alguna manera que nos podamos poner en contacto con ustedes? Sí, claro que sí. Claro que sí, con gusto. O un teléfono. Y Demian, yo de verdad te quiero felicitar, Demian, perdón, le pongo mal el acento, te quiero felicitar no solamente por tu obra, que me encantó,
y que te encanten los atardeceres, también ahí tuvimos una conexión, sino te felicito porque fuiste capaz de expresar que decías, me siento triste, y también se necesita mucho valor para eso, así es que felicidades y sigue pintando. ¿Te gusta la pintura? Sí. Sí, qué bueno, pues sigue pintando porque tenemos un gran artista, sobre todo que sabe expresar sus emociones, que eso es muy difícil. ¿Sabes tú que en este país a los hombres les cuesta más trabajo que a las mujeres expresar sus emociones? Así es que tú le estás diciendo a todos los hombres, sí se puede, y yo sí pude expresarlo, usted también exprese lo que siente. ¿Te parece bien? Gracias, Demian. Claro, sí, Teresa, sí. ¿Me ibas a dar claro un teléfono? Claro que sí, les comparto favor. El teléfono, es 427-104-7516. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Te agradecemos mucho.